Buenas tardes, ¿cómo está? Lo que pasa es que estamos usando la máquina. Ya él terminó, cuando él termine, paso se va. No, por eso te va a pasar directamente a él. Ya están pasando ellos. Bien, vamos a darle unos minutos para que se integren los demás. Bienvenidos. Bien, señores, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro de cuatro que vamos a estar sosteniendo en este curso de Office 365. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana y que les esté gustando el contenido que vamos habilitando. La semana pasada trabajamos nuestra segunda parte sobre lo que fue la parte de Excel, el cual trabajamos durante 2 semanas, precisamente para abarcar aquí puntos de vital importancia. Como saben, Excel es bien amplio. Y la idea en esas 2 semanas fue ver esos puntos relevantes de vital importancia que pueden aportarles a ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el software de manejo de presentaciones de la suite de Office 365, que es la herramienta de PowerPoint. Inicialmente vamos a estar viendo algunos conceptos generales sobre el tema de las presentaciones, pues PowerPoint es simplemente una herramienta. Hay diferentes tipos de herramientas de manejo de presentaciones. PowerPoint es una de las más utilizadas, pero también es bueno tener esos conceptos generales de manejo de presentaciones y no de la herramienta como tal solamente, para poder dar como un buen uso de esas herramientas. Bien.
Entonces, dicha actividad está compuesta por dos unidades, que son las unidades que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y entonces ya solamente nos quedaría la semana próxima, en la cual vamos a estar viendo el manejo de Teams y algunas herramientas también complementarias como OneDrive y otras más. Bien. Entonces, el contenido está habilitado desde hace ya un ratito, por lo que pueden, si desean, ir acompañándome en la plataforma. Si no, no hay problema, entonces lo pueden ver más despacio después. No sé si hay alguna duda o aclaración sobre las actividades que ya hemos visto previamente, que quieran que les aclare algo sobre los módulos anteriores. De mi parte, todo claro, son. Todo en claro, Carlos. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, iniciamos acá con la unidad 1, la cual está compuesta por algunas informaciones también de vital importancia: instrucción, guía didáctica, algunos tips sobre cómo crear presentaciones, algunos tips sobre cómo mejorar una presentación o tener una mejor presentación. Y ya en base a estas informaciones, vamos a ir desarrollando algunas actividades como foros y algunas actividades prácticas que vamos a ir viendo también en el desarrollo de del encuentro de hoy. Esto para la primera unidad, la vamos abriendo por acá para que vayan cargando y luego la vamos mostrando. Vamos a darle acceso a las personas que vienen por acá. Recordarles, líderes, ya yo he evaluado algunas de las actividades. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos por módulo. Entonces, es importante que le den seguimiento a sus calificaciones para que si tienen que ajustar algo, lo puedan hacer a tiempo. Bien, entonces, en cuanto a la instrucción, vamos viendo la bienvenida a lo que es el módulo de presentaciones. El trabajo de realizar presentaciones consiste en organizar y mostrar información que sirva de apoyo al expositor de un tema. Para la creación de una presentación debes utilizar un gestor de presentaciones, entre los cuales podemos mencionar Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Prezi, entre otros. ¿Bien? El OpenOffice Impress es una versión de la suite de OpenOffice que ya hemos hablado anteriormente, que es de uso gratuito. Como saben, todo lo que es el material de Microsoft es por lo regular de pago. Y si quieren una alternativa al tema de pago, entonces podrían utilizar OpenOffice Impress. Ya para lo que es Prezi, es un gestor de presentaciones orientado a la nube. Y para este, entonces requieren ya acceso a Internet para hacer uso del mismo. En nuestro caso, vamos a utilizar Microsoft PowerPoint. Vamos a trabajar con las presentaciones de igual forma como lo hemos hecho anteriormente, conceptos de manuales, prácticas, ejercicios, entre otros. Ya acá, a modo de guía ilustrativa, le suministramos acá una guía didáctica en la cual se muestran esos conceptos básicos. En lo que es el uso de la herramienta, cómo acceder, cómo hacer inicio. Por lo regular, aunque esta guía está compuesta, una versión anterior, acá en la actividad práctica la vamos a trabajar con mi versión, que es la 365. Por lo regular, este es el logo que tiene, está identificada con un icono rojo, con la P, en este caso de PowerPoint, y se muestra de esta forma la interfaz. Pero hay muchos conceptos aquí generales que es importante que conozcan, por lo que les invito a darle una ojeadita a la guía didáctica y en base a esta adquirir esos conocimientos. A ver, parece que este enlace se rompió. ¿Qué pasó aquí?
Bueno, este enlace voy a revisarlo porque les indicaba básicamente cómo crear paso a paso una presentación en PowerPoint y veo que está roto. Parece que hubo algo ahí con el enlace de YouTube. Este sí funciona, este es el de los tips para una mejor presentación. Este es de vital importancia, pues como les había indicado anteriormente, a veces tenemos que tomar en cuenta la estética, tomar en cuenta que las diapositivas, así se le llaman a las páginas acá en PowerPoint, no estén muy sobrecargadas. Entonces, tomar en cuenta de que PowerPoint o el gestor de presentaciones no es más que una herramienta para usted lograr mostrar el contenido de una manera dinámica. Y no debemos nunca recostarnos sobre ella y utilizarla como una especie de muleta. Cuando hacemos eso, logramos por lo regular que la herramienta tome el protagonismo en la presentación y perdemos la atención de nuestro público debido a que el protagonismo lo toma la herramienta. Entonces ya la persona no nos ve a nosotros, sino que ven a la pantalla porque nos ven a nosotros leyendo el contenido que está en la pantalla. Bien, entonces la idea es colocar algunos tips y esos tips una vez yo lo voy desarrollando, y la atención vuelve a mí, como en este caso quien está haciendo la presentación. Bien, vamos a ver este pequeño audiovisual, dura como unos 4 o 5 minutos, que entiendo que es de vital importancia proyectar. Es una experiencia. Hola, en este video te daremos 7 recomendaciones para hacer de tus presentaciones una experiencia más atractiva. Primero, usa la regla 10-20-30, la cual sugiere que las presentaciones no deben tener más de 10 diapositivas, durar más de 20 minutos y tener más de 30 puntos de tamaño en el texto. Segundo, no uses más de 4 imágenes o ideas por diapositiva, ya que podrías llegar a sobrecargar tu presentación. Tercero, haz que todo en la presentación esté conectado y tenga orden, puesto que no puedes presentar datos sin contexto. Piensa en tu presentación como una gran historia que vas a contar a otros. Cuarto, usa colores y contrastes llamativos a partir de los temas que expones. Esto dejará a tus espectadores sorprendidos y con ganas de ver más. Quinto, evita escribir más de 6 líneas de texto en una diapositiva. Si al final es necesario, procura enumerarlas en una lista. Sexto, convierte tu presentación al formato PDF. Todo esto con el fin de evitar problemas al momento de exponerla. Y séptimo, no está de más que tengas una copia de tu presentación en plataformas como Dropbox o Google Drive. También puedes guardar una copia en una USB o en tu celular inteligente. Esperamos que estos consejos puedan ayudarte a hacer una mejor exposición de tus presentaciones básicas. Bien, señores. Entonces, aquí vimos algunos de los consejos. Bien, no están escritos en piedra, pueden variar en algunas condiciones, en algunos escenarios. Pues va a depender de qué tipo de presentación nosotros queramos hacer. Bien, si queremos hacer una presentación, por ejemplo, de un banner, de una campaña publicitaria, si queremos lanzar un producto, si queremos simplemente hacer una presentación. Puede variar este tipo, estos tips. Bien. Entonces, eso de entrada, nosotros profundizamos mucho más en estos temas y en lo que es, por ejemplo, la imagen corporativa, los colores, la paleta de colores y demás, e incluso en los recursos. En un curso que tenemos desarrollado que se llama Presentaciones de Alto Impacto en PowerPoint, que si luego más adelante, la institución entiende que puede sacarle provecho, lo podemos visualizar también.
Pero vamos a ver algunos tips sobre eso también el día de hoy para que vayan visualizando cómo manejamos algunos de esos conceptos. Entonces, en cuanto a las actividades a realizar, aquí tenemos un foro. Es de suma importancia, señores, que participen en los foros, pues como saben, tienen puntuación y esto les ayuda a acumular más puntos. Entonces, en base al contenido de la guía, van a responder algunas preguntas acá y van a hacer sus aportes a través del foro para estos fines. Ya entrando en materia, en cuanto a las actividades, para la primera unidad tenemos dos actividades. Las instrucciones están en un documento de Word. Lo vamos a abrir. A ver. Bien, en este caso se les pide que partiendo del contenido de la unidad 1 debe realizar la siguiente actividad, teniendo en cuenta todas las características de una presentación, como su función, los elementos que la componen, las características para la mejora de la misma, las consideraciones a tomar en cuenta, los principios para el diseño de la misma, el significado de cada uno de los colores. En un ambiente de un grupo específico que usted seleccione de los siguientes, por ejemplo, si es un área de medicina, un área de ingeniería, un área de profesor o de técnico, mecánicos, estudiantes. Y tomando en cuenta todo lo relacionado, escriba un documento de Word utilizando criterios, lo especificado. O sea, todo lo que tomaría en cuenta para realizar una presentación según el grupo que usted elija. Bien. Debe justificar por qué utilizaría ese criterio. Por ejemplo, en una presentación para el grupo, yo utilizaría el color azul, ya que el mismo trae consigo un ambiente de paz. Utilizaría letras de color, en este caso negro, para que se visualicen mejor. Expresaría todo muy simple y sencillo de aprender, de comprender. Utilizaría pocas diapositivas, entre otras. Bien. En este caso, básicamente lo que van a crear es un documento de Word, de por lo menos una página, y subir el documento a dicha actividad. La idea con esto, señores, es verlo desde el inicio. Bien, o sea, no lo vemos desde solamente vamos a abrir un PowerPoint y vamos a desarrollar una actividad. No, tenemos un tema, tenemos un producto, tenemos que desarrollarlo. ¿Qué colores voy a utilizar? ¿Qué tipos de letras voy a utilizar? Y todo eso se ata a lo que es la presentación. Bien. Herramientas como, por ejemplo, acá en Google, que son herramientas de recursos. Profundizamos mucho más en eso en presentaciones de alto impacto, pero me gusta siempre mostrarlo para que tengan una idea un poquito más acabada. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda en Google de medicina, puedo hacer una búsqueda normal, común y corriente, pero Google también me permite aquí hacer búsqueda de imágenes en específico, en las cuales yo puedo utilizar este tipo de recursos para yo hacer como una pequeña base o un pequeño archivo de todas las herramientas que yo voy a estar utilizando en esa presentación que yo voy a desarrollar. Bien, entonces, punto importante que yo puedo tomar en cuenta acá, por ejemplo, una vez que ya tengo la imagen, puedo determinar en herramientas qué tipo de archivo yo quiero buscar. Bien, si quiero que sea de un tamaño en específico, si quiero que sea de un color en específico, si quiero que tenga derechos de autor o no, si quiero que sea de un tipo de archivo en específico. Si quiero, por ejemplo, acá hacer una búsqueda avanzada, yo puedo indicarle, bueno, mira, yo quiero que sea de un tipo de archivo, tipo de imagen, que sea rostro, que sea figura, que sea imagen prediseñada, entre otros, o que sea un tipo de archivo. En este caso, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con los JPG. Bien. Y así yo puedo hacer una búsqueda y ya automáticamente todo me va a salir en base al contenido de esa búsqueda. Entonces, dentro de las ideas iniciales, precisamente está esta de yo ir accediendo. Primero tengo como un borrador del tipo de presentación que yo voy a hacer. Luego entonces gestiono los recursos que voy a utilizar en esa presentación. Y luego que gestiono los recursos, entonces los aplico. Y entonces puedo ir descargando esas imágenes de manera que yo las puedo guardar en un formato en específico, en una carpeta en específica, con el tipo de archivo, por ejemplo, JPG, BMP o
PNG o GIF, ¿bien? Entonces, un punto importante a la hora de que nosotros estemos descargando las imágenes es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos clic sobre la imagen, por ejemplo, esta imagen, me voy a dar cuenta que cuando me posiciono encima de ella, en la parte inferior derecha nos aparecen unas dimensiones. Estas dimensiones preferiblemente deben estar por encima de 800 por 600. ¿Bien? Si uno de esos valores están por encima de 800 y de 600, entonces quiere decir que la imagen tiene una calidad que puedo utilizar. Al yo utilizar esta imagen, esa calidad me va a garantizar a mí que yo pueda redimensionar esa imagen sin que la misma pierda su calidad. Bien, entonces puedo ir guardando todas esas imágenes y luego entonces puedo, por ejemplo, esta está por encima de los 800, pero el 600 no. Entonces puedo guardarla y utilizarla como un banner horizontal dentro de una diapositiva. Es una opción. Entonces puedo jugar con esto. Pero si se fijan acá, en el formato cuando la trato de descargar, no es formato JPG. Aquí debe decir JPG, nunca web, porque web no nos permite muchas cosas. Pero aquí nos da otras alternativas. Vamos a ver esta. Esta está muy por debajo, no me gusta. La idea es ir. Hacer ese levantamiento, esa gestión de los recursos previamente, para luego cuando vayamos a trabajar en lo que es nuestra diapositiva, ya tener como el camino lo más avanzado posible y no perder tiempo buscando una imagen a la vez. Bien, buscando una imagen a la vez. Entonces, es la idea. La imagen. Exacto. Otro punto importante es la gestión de las fuentes. Aunque sabemos muy bien que PowerPoint se rica en muchas fuentes, por ejemplo, cuando yo vengo acá y le doy a archivo, inicio, acá podemos visualizar si quiero una nueva presentación en blanco, si quiero utilizar alguna de las plantillas o temas que ya vienen preconfigurados, cuestión de que solamente tendría yo que personalizarlo, o si quiero utilizar alguno de los archivos o presentaciones que he utilizado recientemente. Bien. En nuestro caso vamos a utilizar una presentación nueva y, por ejemplo, en el caso de PowerPoint, maneja todo lo que son, todo se maneja en base a objetos. Bien, yo puedo tener un cuadro de texto que es un objeto, puedo tener una imagen que es un objeto, puedo tener una tabla que es un objeto, puedo tener un gráfico que es un objeto. Bien, en el caso del texto, que es un cuadro de texto que tiene un objeto, también se rigen por lo que son las fuentes de Word, Excel y PowerPoint. Las fuentes son los famosos tipos de letras. Aquí van a encontrar cientos de tipos de letras que muchos de ellos son muy comunes. Hay otros que están que no son de uso frecuente. Algunos están aquí, estos que tienen esta nubecita quieren decir que están disponibles en la página de Microsoft. Con un clic ustedes lo pueden utilizar y él automáticamente lo descarga de internet. Bien. Pero si quieres utilizar quizás una fuente diferente, puedes utilizar una herramienta que tiene Google que también se llama Google Fonts. Lo que hace Google Fonts es que te permite Google Fonts lo que te permite es escribir un texto, ¿bien? Y entonces en base a ese texto puedes ver cómo se va a visualizar el texto. Bien, entonces estas son fuentes que puedes descargar dependiendo de la necesidad que tenga. Bueno, si te gusta una de estas, entonces automáticamente puedes descargar la fuente e instalarla con mucha facilidad. Bien, entonces podemos jugar con esto. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí, yo quiero hacer una prueba, por ejemplo, esto. Entonces aquí me va mostrando, bueno, mira, con el tipo de letra Carla se ve de esta forma, con el Nano Gothic se ve de esta forma, y así sucesivamente. Yo puedo ir, si me gusta una en específica, bueno, me gusta esta, puedo yo descargar ese tipo de letra aquí donde dice Get Font. Y una vez que lo descargue, entonces puedo instalar esa fuente, miren aquí donde se descargó, puedo instalar esa fuente haciendo doble clic sobre ella. Y aquí presionando el botón instalar. Bien, ya cuando yo cierre y abra nuevamente mi PowerPoint,
Ese tipo de letra va a estar, que se llama Bitter Team, va a estar instalado y lo voy a poder utilizar en mis textos que yo voy a agregar a mi presentación. Esto hace mucho la diferencia, pues si yo utilizo el tipo de letras muy frecuente, o sea, tipo de letras muy común, mi presentación puede verse como muy clásica, ¿verdad? Muy común igual. Entonces, son puntos a tomar en consideración que pueden hacer la diferencia. Bien. Entonces, en base a esto, van a hacer esa actividad práctica. Ya para lo que es la segunda actividad de la primera unidad, ya aquí vamos entrando en materia, creando diapositivas y demás. Aquí se les pide desarrollar una presentación de PowerPoint con los siguientes criterios. Deben tener cinco diapositivas. Va a escoger uno de esos cuatro títulos como tema para desarrollar: la medio ambiente, carrera universitaria, precaución en el uso del celular o cómo solicitar un empleo. Va a escoger un modelo a su gusto si quiere utilizar una plantilla pregrabada. Y considerando lo aprendido, va a guardar esa presentación y la va a cargar. Entonces, bien sencillo, señores, a la hora de nosotros utilizar nuestro PowerPoint, aquí estos vienen por defecto ya estos cuadros de texto. Aquí en la izquierda tenemos lo que son las diapositivas. Podemos insertar, haciendo clic derecho, nueva diapositiva. Aquí se nos muestran tantas diapositivas tenga la presentación. Y si se pueden fijar acá en el menú inicio, tenemos mucha similitud con programas como Word, Excel. Herramientas como las del portapapeles, las de las fuentes, párrafos y demás son muy familiares. Precisamente es lo que busca Microsoft, que se puedan reutilizar esas funciones sin la necesidad de reaprender el concepto que ya se tiene. Si podemos en el menú insertar, también tenemos aquí muchas de las herramientas que vimos en Word y en Excel. Ya en dibujo, tenemos herramientas ya a mano alzada, que si queremos dibujar a mano alzada lo podemos hacer. En diseño, tenemos diferentes temas que podemos reutilizar. Ya, por ejemplo, si utilizo alguno de estos temas, automáticamente él define un tema para la página de inicio y otro tema para las siguientes diapositivas, cuestiones de que si yo sigo agregando, va a seguir con esa misma temática. Entonces, básicamente lo que va a variar es el contenido. En base a esos temas que se eligen, yo puedo seleccionar aquí diferentes variantes de colores. Bien, aquí tengo las más comunes, pero si quiero cambiar, acá tengo diferentes paletas de colores y yo puedo jugar con ellas dependiendo de el color de la imagen corporativa de mi empresa. Entonces, yo puedo jugar con esto de manera tal que se adapte a mi necesidad o a mi imagen. Bien. Entonces, ya si vamos viendo aquí, podemos insertar, por ejemplo, la temática. Por ejemplo, ¿verdad? Y ya que yo voy haciendo Y acá yo puedo hacer inserción, por ejemplo. Si yo quiero aquí insertar una imagen, puedo insertarla directamente desde acá. De esas imágenes que ya yo previamente configuré, que previamente descargué, puedo jugar con ellas. Acá puedo jugar también con lo que es el tamaño de la imagen, por eso fuimos muy incautos a la hora de seleccionar la imagen con relación a los píxeles o a los números que vimos en la parte inferior derecha. Si yo con la tecla Control presionado trato de achicar la imagen, miren cómo ella se reduce su tamaño en ambos lados sin que ésta se pierda lo que es su esencia, ¿verdad? O sea,
la dimensión justamente. Si yo lo hago de manera manual, puedo hacer que se deforme la imagen, como en este caso. Bien. Entonces, hay un tips, pueden utilizar la tecla control para que la redimensión de la imagen sea como de una manera equitativa en ambos lados. Otro punto importante, en PowerPoint manejamos lo que es también el tema de las reglas, en la parte superior y en la parte izquierda. Esas reglas es lo que me indica en cada momento en qué posición está la imagen. Bien, incluso si estoy posicionado aquí en el centro, si la estoy moviendo, viene aquí como ya me indica que ahí está justo en el centro de la hoja. Bien, entonces en la parte de lo que es de derecha a izquierda, y si lo voy subiendo y bajando, miren como aquí él me indica que está en el centro de la hoja, justo de arriba hacia abajo también. Claro, en nuestro caso, yo me interesa que esté en el centro, pero si la subo hasta acá arriba, me va a distorsionar este texto, que no lo quiero. Bien. Conceptos básicos que habíamos visto anteriormente, como el tema del menú flotante y las propiedades de los objetos, continúa siendo lo mismo en PowerPoint. Acá tengo esta imagen seleccionada, me aparece un menú flotante con el cual puedo cambiar lo que son las propiedades de este objeto como imagen, por ejemplo, que se vea un poquito difuminado, que se vea un poquito tipo espejo con los bordes ovalados y así sucesivamente. Yo puedo jugar con esto. Bien, dependiendo de la necesidad que yo tenga, con facilidad. Entonces, básicamente, invitarles aquí a que vayan profundizando en el uso de este tipo de herramientas. En el ejemplo 2, podríamos aquí agregar lo que es un texto. Ese texto podría tener una enumeración o una viñeta que tenga información de importancia, por ejemplo. Y a la derecha podríamos nosotros agregar una imagen, otra imagen de esa que nosotros hemos insertado. Bien, y así podríamos nosotros continuar agregando diferentes diapositivas, diferentes presentaciones, con diferente recurso. Otra página que a mí me encanta mucho de recursos que se llama PNGEC. PNGEC. Pues esta página me permite a mí yo obtener acceso a recursos que tienen cierta calidad en cuanto a que, por ejemplo, si yo voy a utilizar aquí, voy a buscar aquí medicina, yo podría tener, por ejemplo, descargar este objeto de medicina, aunque no me gusta mucho porque, si se fijan aquí, bueno, aquí puede funcionar, porque tengo aquí un color como ladrillo, ¿verdad? Tirando a rojo, así. Y si se fijan aquí en la imagen que tenemos tiene esto. Van a ver qué es lo interesante de este tipo de imagen, y es que esta imagen no tiene fondo. Bien, cuando yo la descargue, vamos a descargarla. ¿Dónde está el botón de descarga? Aquí está. Y vamos a esperar que descargue. Aquí él hace unas preguntas para yo seleccionar, como para que él entienda que no es un robot que está intentando descargar la imagen. Y aquí me la descarga. Bien. Si yo esa imagen ahora la llevo a PowerPoint, van a ver la diferencia entre una imagen que yo haya descargado desde Google y esa imagen, por ejemplo. Yo voy a insertarla por acá, imagen.
Entonces, claro, ahora aquí me sale un poquito sucia, no sé por qué, pero lo podría ver un poquito más luego. Pero la idea es que así como yo tengo esta imagen, bien, yo puedo tener debajo de esa imagen otra imagen. A ver. Como esta, por ejemplo. Bien, y si se fijan, esta imagen tiene este espacio en blanco, que si yo tuviera aquí algún objeto, yo puedo decidir, por ejemplo, si yo digo esa imagen, yo la quiero que esté un poquito hacia atrás o un poquito hacia adelante. Un segundito, por favor. Disculpe. Por ejemplo, si yo acá quisiera esta imagen, cambiarla, por ejemplo, si yo quiero colocarla adelante, es el formato de la imagen, acá en la posición de la imagen, yo puedo decir dónde yo la quiero, si la quiero detrás o delante de este objeto. Si se fijan aquí, está pasando detrás del objeto. ¿Lo ven? Si yo quisiera que esa imagen pasara por detrás, entonces aquí yo puedo decir si yo la quiero, por ejemplo, traer al frente, adelante o enviarla al fondo. Si yo la envío al fondo acá, ahora esta imagen pasa por encima de esta. ¿Bien? Pero no me distorsiona. Si se fijan aquí, los dedos del doctor están acá y miren cómo la imagen pasa por encima de ella. Esa es la diferencia del PNG. Mientras que si yo lo hago inverso, opaca totalmente a eso. Entonces, PNG es una herramienta, una forma de nosotros utilizar para precisamente hacer cosas más interesantes con los recursos. Entonces, ya aquí tenemos varias diapositivas. Dentro de las funciones también que nosotros podríamos ver aquí están las opciones de la vista. Aquí tenemos diferentes vistas de cómo yo quiero que se muestre la información, si la quiero ver en diapositivas, si la quiero ver en esquema de esta forma. O si la quiero ver aquí en presentación, que es cuando yo la quisiera ver de modo pantalla completa. Bien, si se fijan en este escenario, yo estoy pasando todas las diapositivas y se ve el contenido de inmediato. Bien, no se muestra como una secuencia en lo que es que se muestren las imágenes y luego se muestra el texto y luego las imágenes. Voy a copiar esto para ponerle un título a este. Y vamos a colocarle aquí un ejemplo 3. Bien, entonces ya luego que ustedes hagan su diapositiva, que la guarden y demás, van a tener en las diferentes actividades a entregar que están en la segunda unidad, acá, miren. En esta unidad 2. Y por eso pueden incluso utilizar el mismo archivo, la misma presentación, y van haciéndole modificaciones y la van cargando en los diferentes lugares donde amerita. Bien, porque la idea es que según vamos avanzando, se le van a ir agregando cosas nuevas. Por ejemplo, aquí en la guía de la segunda unidad, van a visualizar cómo crear diagramas. Hay un nuevo foro. Van a ver también cómo insertar Smart Art. Cuando hablamos de Smart Art y de, en este caso, lo que es los modelos y demás, aquí estamos viendo en el menú insertar el Smart Art. Con lo cual podemos nosotros insertar lo que son procesos y demás, organigramas, diferentes jerarquías. Se pueden insertar con facilidad en nuestras diapositivas. Por ejemplo, si yo quiero duplicar esta, aquí le digo clic derecho, duplicar diapositiva, y aquí se duplicó. Puedo eliminar estos recursos. La modifico al punto 4. Y acá podría yo insertar un Smart Art que tenga, por ejemplo, la jerarquía de la empresa. Y aquí yo puedo desarrollar mi propio organigrama en base directamente en Excel. Bien. Y así sucesivamente hacer ese organigrama que yo quisiera hacer. Si quiero hacer, por ejemplo, si quiero insertar alguna forma, también lo puedo hacer directamente. Iconos también,
PowerPoint es rico en diversos iconos que se pueden insertar. Se pueden buscar aquí por segmento e irlo haciendo con esto. Incluso con estos iconos es que nosotros desarrollamos lo que son los menús interactivos en PowerPoint. O sea que yo puedo crear un menú, el cual yo le doy vida y cuando yo le doy un clic me envía a una sección en específico. Si le doy clic nuevamente me envía a otra sección en específico. Bien interesante. Entonces, ya en las siguientes etapas de las actividades prácticas, aquí van viendo la parte del organigrama que se lo va mostrando paso a paso en la diapositiva. El curso de la parte de inserción del Smart Arc, como lo vimos ahora. Y esto es lo que no se visualiza ahorita. Entonces, si vamos viendo aquí las diferentes actividades, recuerden que la actividad 3 la entregan acá, la 4 la entregan acá, y así la van entregando cada una. Deben hacer las entregas para que así poder evaluar las entregas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo descargo esto, que es la 3, aquí me habla sobre otra nueva temática que voy a utilizar, en este caso es la Navidad. Va a colocar sus imágenes y ahora aquí vamos a empezar a probar el tema de lo que son los efectos. A la diapositiva 1 va a tener un efecto de aparecer, el efecto de desvanecer. Esos son animaciones que yo puedo colocarle a los objetos dentro de la diapositiva. Por ejemplo, si yo vengo acá, me voy a dar cuenta que si a la hora de que yo veo eso en presentación acá, aparece de inmediato. Bien. Pero yo podría decirle, bueno, mira, este objeto, vengo aquí a la opción de animaciones. Si yo no tengo seleccionado ningún objeto, miren cómo se queda en gris. Bien, yo debo tener un objeto seleccionado para entonces determinar qué tipo de animación yo quiero colocarle. Si una animación de entrada, una animación de énfasis para resaltar o una animación de salida. No les recomiendo abusar de esto porque hay personas que le ponen una animación de entrada, una animación de énfasis, una animación de salida a cada objeto. Y si tienen 10 objetos por 3 animaciones, son 30 clics que usted va a tener que dar para visualizar esa diapositiva completa y pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, muy importante no abusar de ese recurso. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero utilizar desvanecer, se va a desvanecer de esta forma. Si quiero utilizar, por ejemplo, otro tipo de animación para este, también aquí puedo utilizar, por ejemplo, el barrido. Y así usted puede visualizar acá que ya cada uno de estos objetos tiene una animación y una secuencia numérica indicando cuál va a ser el primero y cuál va a ser el segundo. Así puedo irlo haciendo con cada uno de los objetos dentro de la diapositiva para que se vaya mostrando de una forma u otra, cómo yo quiero que se desplace el contenido según yo vaya mostrándolo o según yo vaya desarrollando la idea. Bien, desarrollando la idea. Entonces, ya una vez que ya yo voy insertando mis animaciones, por ejemplo, si yo vengo acá a presentación, ya yo voy, según voy dando clic, voy viendo cómo se va a ir mostrando la información. Ya le va dando como un poco más de vida a lo que es la presentación. Bien. Y esa es la idea en el caso de las animaciones. Bien. Las animaciones se hacen por diapositiva, por objeto. Diferente a lo que son las transiciones, pues las transiciones son ese espacio, es el lapso de tiempo que pasa entre una diapositiva y otra. Por ejemplo, si yo vengo acá y trato de presentar, ya aquí se mostraron los dos objetos. Cuando yo presiono nuevamente Enter, miren cómo cambia directamente, como cortante, a la siguiente diapositiva. Entonces, yo podría aquí utilizar las transiciones, que son bien interesantes, para que se vean de una forma u otra. Entonces puedo elegir diferentes transiciones entre una y otra para que él se vaya agregando. Si lo vemos nuevamente en vista en pantalla grande, vamos viendo cómo van apareciendo. Las animaciones van haciendo su trabajo. Aquí se va viendo cómo se va la siguiente diapositiva. Seguimos con las animaciones. Y así sucesivamente vamos ejecutando paso a paso
las diferentes animaciones y diapositivas dentro de nuestra presentación. ¿Qué les parece? ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Entonces, otro punto importante, señores. Tanto para lo que son las animaciones y las transiciones, tenemos lo que es tiempo. Bien, aquí yo puedo decidir qué tiempo en segundo puede durar una transición u otra. Aquí esta transición dura 4.40 segundos. Si yo quiero que se ejecute al hacer un clic, o después de una cantidad de tiempo, lo puedo también programar. Eso también aplica para lo que son las animaciones. Si yo selecciono la animación de este objeto, aquí me dice que esa animación va a durar medio segundo. Cuando yo haga clic, va a durar medio segundo y se va a mostrar esa animación. O en ese medio segundo es que se va a ejecutar la animación. Bien, entonces, esa es la idea. Entonces, ya habiendo visto esto, ya aquí se muestran lo que son las presentaciones de las diapositivas, diferentes formas, como las que vimos aquí debajo. Si quisiéramos grabar desde el principio nuestra diapositiva para que se vea como si fuese un video, podemos hacer ese tipo de función con estas herramientas o exportarlas a modo video y demás. Podemos jugar con esto. Revisar temas de ortografía y demás, y agregar comentarios, también lo podemos hacer a través de esta vía. Y en la parte de la vista, no, más detalle, más opciones sobre cómo visualizar el documento. Si quiero optimizar el espacio de mi pantalla para que se vea de una forma X, puedo jugar con estas opciones. Incluso acá yo puedo activar o desactivar estas reglas o las líneas de cuadrícula. Si quiero activarla, o las líneas guía, si quiero centralizar el contenido de algo, con estas líneas puedo yo jugar, con estas guías yo puedo jugar con esto. Bien, entonces, ya una vez tengan la actividad desarrollada, las diferentes actividades la van a guardar, archivo, guardar como, en el área de descargas. Y entonces es esa actividad la que ustedes van a colocar en en las diferentes actividades que tenemos en la plataforma. Bien, entonces vamos a mostrar aquí, déjenme ver si tengo disponible acá alguna de las de los menús interactivos que les comentaba anteriormente, de otras sesiones, para lo que es el desarrollo de presentaciones de alto impacto. Esta es una de las prácticas que realizamos a veces. Por ejemplo, este es un menú interactivo en el que yo puedo seleccionar dependiendo del tipo de transporte que se va a ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero visualizar el tipo de transporte de tren, por ejemplo, él me lleva a esa área. Si quiero ir nuevamente acá a la pantalla principal, me lleva nuevamente a mi menú desplegable. Si quiero ver el aéreo, si quiero ver el transporte de carga, si quiero ver el marítimo, yo puedo jugar con todo esto, ¿bien? Y el menú puede ser más amplio, inclusive puedes hacer un menú de restaurante, puedes hacer un menú bien amplio que sea interactivo, que puedas tener en una pantalla touch y que traiga como resultado o que traiga cuando se presione el detalle de eso que quieres presionar, que estás presionando, ¿bien? Es la idea. Espero que les haya gustado esta sesión del día de hoy, en la que vimos el manejo de PowerPoint. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles, motivarles a realizar sus entregas y espero verles en la meta a todos. Pasen buenas, hasta el próximo lunes. Bye bye. Gracias, profe. Bye bye.